Estamos arrancando la parte complementaria de esta semifinal de vuelta entre Tigres y Pachuca. 2-0 está ganando Tigres. 3-3 en el global. Por gol de visitante, Tigres estaría avanzando a la gran final. Por lo pronto la tiene Katy Martínez dentro del área. Se quita una, le pega de zurda. La primera en este segundo tiempo. Bien controlada por Alejandría Godínez. Y vamos con Michelle Saide porque hay malas noticias para las Tuzas, Michelle. Platicando con el cuerpo médico de la Bella Airosa, me reportan que Viridiana Salazar padece de una luxación en el hombro izquierdo y estará en recuperación mínimo de 2 a 3 semanas, por lo que ya no puede continuar en esta gran semifinal. Y de Pachuca avanzar y lograr revertir el marcador, tampoco estaría presente en la gran final. Y hablamos de que Gloria Narváez es quien estaría ocupando su lugar, esta chica de Tampico con 25 años y un gol en el torneo. Una lástima para el partido y sobre todo para las Tuzas, su goleadora. Y la goleadora del torneo está fuera. E incluso ya lo señalaba Michelle, si llegasen a avanzar sobre Tigres, pues se perdería la final, Gaby. La verdad, una lástima, porque es una chica que tuvo el mejor torneo. Me parece que dentro de las jugadoras que tiene Pachuca, te dejo, Diego. En el centro peligroso, el despeje defensivo. Todavía la sigue teniendo Nayeli, autora del segundo gol. Ahora está Ovalle, tocando retrasado para Zuli. Mercado, al frente. Ovalle, le puede pegar, filtra la pelota, el disparo. ¡Atrás para gol! ¡Atajada impresionante! Alejandría Godínez termina salvando al zurdazo de Katy Martínez. Era el tercero para Tigres y será un tiro de esquina. Aquí viene el corte. Ahí está el tiro de esquina. A primer palo, la pelota rematada. ¡Gol! ¡Gol! 3-0 Tigres. Finalistas, Tigres le dio la vuelta, 4-3 en el global y Pachuca contra la pared. Así cae el autogol para poner el marcador 3-0 en favor de Tigres, gol por la salud. Con este gol apoyamos con 40 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y UDN. Ha sido letal el equipo de Tigres en pelota parada. 3 goles, 3 en pelota parada, Gaby. Este termina siendo un autogol por la peligrosidad del centro que mandó Jackie Ovalle. Así es, igualmente lo platicábamos al finalizar el primer tiempo. Me parece que este era un panorama que el equipo de Bespejo no estaba presupuestando. Igual siento que todavía faltan muchos minutos. Pachuca es un equipo que también tiene con qué responder a todo esto, pero me parece que lo anímico, Diego, va a ser lo más importante de todo. Comentaba yo con esta salida de Sveidi que nos comentaba Michelle Saide, que era una lástima porque la verdad tuvo, digo, aparte de que fue goleadora, me parece que fue una chica muy consistente durante todo el torneo, fue muy constante y no solo por los goles, sino por las grandes actuaciones que nos regaló durante todo este torneo. Allá va Belén Cruz, hace el recorte. Tigres sacando el mejor partido de la temporada en el momento importante y siendo sobre todo contundentes, Michelle. Ya lo señalaba, los 3 en pelota parada, ahí está cobrando el equipo de Roberto Medina. Esto es lo que vimos, el mismo panorama, Gaby no me dejará mentir, un Roberto Medina en los cuartos de final, cuando enfrentaba al equipo de Tijuana, cuando se complicaba el partido y luego dominaban por su totalidad, Diego, y eso es lo que las coloca hoy a un pie de la gran final. Tigres no se puede descuidar con este marcador porque Pachuca va por 1 y estaría en la fiesta grande. Pero hoy hay que decir las cosas como son. Tigres merece estar en la fiesta grande por la vuelta que han dado. Bueno, el equipo de las Tuzas necesita 2 más para poder estar en la final.
Gol por México de GNP Seguros y Fundación Televisa. Está muy entusiasmado de presentar el programa Gol por México Liga Femenil. El programa de beneficencia se implementó en la Liga MX Femenil para ayudar a las mujeres de la República que más lo necesitan. Vivir es increíble. Con Gol por México, cuando tu equipo gana, también gana nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Ahí está el centro peligroso, el despeje defensivo de las Tuzas, que han perdido poderío y han perdido el control de la pelota. Y ya lo decíamos, sí, y es que recordar, el equipo de las Tuzas quedó abajo en la tabla, por eso estamos cerrando acá en el Volcán. Entonces, incluso el 3-1 le daría el pase a Tigres, pero por la posición en la tabla. Necesitan dos goles más el equipo de las Tuzas, dirigidas por Eva Espejo. Así es, porque por posición en la tabla, a veces nos hacemos como un poquito bolas con todo esto del gol de visita y todo esto, ¿no? Pero así es, hoy por posición en la tabla, en caso de que Pachuca hiciera gol, sería como lo comentas tú, Diego. Y es importante recalcárselo a la gente porque a veces nos escriben y nos ponen, a ver, expliquen bien. Entonces, bueno, por posición en la tabla, en caso de, pasaría a Tigres. Ahora, Pachuca necesita dos, incluso sin importar que Tigres le metiera el cuarto. O sea, si llegara un 4-2, pasaría Pachuca por gol de visitante. Entonces, tendrá que arriesgar sí o sí, pero con todo Eva Espejo, con sus Tuzas. Tienen mucho tiempo, apenas estamos en el 51. Pelota larga. Ahí está Katy Martínez, que iba hacia el frente, buscaba con Blanca Solís. ¿Cómo no le afectó a Tigres la salida de María Fernanda? Y yo observo que en este segundo lapso, el Pachuca ha perdido, pero muchísimo sin Viridiana Salazar. Ahí está la barrida en aquel sector de Delfina. Termina punteando y será un córner. Y cada vez que hay un tiro de esquina, tiembla toda la Bella Airosa, porque así han caído los goles de Tigres Femenil esta noche. Así es, Diego, definitivamente es un recurso que Tigres ha sabido aprovechar a lo largo del torneo, no solo en estas instancias. Va a venir el cobro de derecha, ya sea Mercado o de zurda, lo sabemos, es Jackie Ovalle. Normalmente sería Mercado, ahí lo hace Zuli, centro a segundo palo. La pelota que pasa la tiene Blanca Solís. Hace una jugada sensacional. Va a sacar el centro. El remate que termina siendo desviado. Al final la de la jugada sensacional fue Greta Espinosa, al 52. Tigres le está pegando 3-0 en la vuelta al Pachuca en esta semifinal. Gol por la salud. Con este gol apoyamos con 40 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Hay una pelota parada que será a favor de la visita a las Tuzas del Pachuca, Michelle Zaide. Le cambia muchísimo el juego a Eva Espejo, como bien lo decías tú, cómo merma la salida de Viridiana Salazar. Y me parece también que por la gravedad de la lesión, ¿no, Diego? Lo que te va a mermar anímicamente, siendo tu jugadora referente en esos momentos, al igual que Mónica Ocampo, el que la pierdas, porque yo pensé que también Tigres iba a tener mermas con la salida de María Fernanda Elizondo, pero hoy veo que Paulina Solís ha respondido muy bien al llamado. Sí, correcto. Esta es la última jugada, Gaby, lo que te decía, jugadón de Greta, y después mira cómo intentó rematar Blanca Solís. Era lo que comentábamos, es una gran jugadora y siento que ambos planteles te dejo, Diego. A esta jugada, el disparo. ¡Se salvó Tigres! ¡Aparece Ofelia Solís en el momento más importante! Como lo hizo en la ida cuando arrancaba esta semifinal. Ahora lo hace después de esta gran jugada, gran pared. Y aparece Yanin Madrid rematando. Y se salva el equipo de Tigres. Perdona Pachuca. Será córner, punto de la izquierda. Ya mostró señales de vida el equipo de las Tuzas. Centro al corazón del área. El remate que va por encima, el cabezazo. Otra vez aparecía Madrid, la lateral por la izquierda. De las pocas veces que se ha requerido a Ofelia Solís, y era lo que comentábamos desde el primer tiempo, si las felinas se quieren llevar el triunfo abajo, en su zona defensiva, tienen que ser prácticamente perfectas. Si no, sería volver a lo que fue el primer partido. Así que me parece que hasta el momento han hecho bien la tarea. Yo levanto y le doy ese gran mérito porque ha tenido una noche tranquila Ofelia y de repente hay que aparecer el disparo a larga distancia.
que estaba intentando Ángeles, se escapa ese balón, pero por lo menos ya lo decía Michel, el Pachuca pues se anima y con la necesidad y la urgencia de buscar dos goles, ahí está apareciendo. Y es un recurso, al final de cuentas, todos los equipos obviamente tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y siento que Pachuca va a tener que reagruparse rápido y sobre todo trabajar en la mentalidad y en lo anímico, porque insisto, no creo que esto hubiera sido parte del plan. No, correcto, ¿no? Un 3-0 contundente hasta el momento de las de Roberto Medina. No, y cómo cambia la historia, ¿no? La verdad es que esta faceta de liguilla es tan interesante porque aquí no gana el que sabe jugar a 90 minutos, sino el que también aguanta la presión de los 180. Claro. La pelota está por los aires, intenta peinar Nieto, pero gana con esa altura que tiene Nayeli Rangel. La recuperación por parte de las Tuzas hacia el frente. Ocampo abre el esférico. Está haciendo una buena jugada en el centro. Buscaban a Ángeles. Ahí apareció, llegando por sorpresa Gloria Narváez. No ha tenido tampoco mucho balón. Ahora, Madrid. Diego, me parece, Diego Mich, no sé si opinan lo mismo, pero me parece que las felinas tampoco se pueden relajar. Tienen enfrente un rival muy importante como para pensar que esto ya está finiquitado. Capacidad para marcar dos goles la tiene el equipo del Pachuca. Sobre todo, insisto, sin importar que Tigres metiera el cuarto, Pachuca seguirá yendo por dos. Así está la cuestión del gol de visitante, que le da mucha emoción a esta liguilla. En ¡qué el... atajada, de verdad! Yo sigo pensando la atajada que hizo Ofelia Solís. Y después recuerdo la que hizo a media semana, el jueves en la ida. Es que fue factor el partido. Me parece que el trabajo de Ofelia Solís fue factor el partido pasado para que la diferencia no fuera mayor en la ventaja que tenía Pachuca en el primer partido. Y yo hablo de la primera de ese duelo de ida. Primerita tajada que fue fantástica. Ahí está Pachuca respondiendo. Tiene el primero, el remate. Se vuelve a salvar Tigres. Llegó el Pachuca. Mónica Ocampo. Frente a frente, mano a mano ante Ofelia Solís. Tenía todo para marcar. Y de nueva cuenta, Ofelia aguanta. Sale y con el pecho termina salvando a Tigre. Queda lastimada, Diego. Me parece que le rebota el pelotazo. No alcanzo a ver si es en la cara o en el estómago. Porque es el justo pecho, ahí está. Es que justo aquí nos queda de espalda. Incluso se acalambra porque le están dando asistencias en ambas piernas. Y ya entra el equipo médico de Tigres. ¿Y cómo le ha cambiado, no? Hoy ya Pachuca empieza a avisar que ahí está y que está muy cerca de hacer una anotación. Claro, era lo que yo les comentaba. Digo, Tigres no puede tirarse a la hamaca pretendiendo que no faltan todavía bastantes minutos para que este partido termine. Me parece que el rival que está enfrente es de respeto y ha demostrado a lo largo del torneo que tienen capacidad para sacar un partido adelante, así como Tigres lo está haciendo el día de hoy. Ya tuvo dos manos a manos el equipo. Sí, ahí está. Del Pachuca, y es una atajada fantástica, una salida. Le cierra todo el espacio a la capitana Ocampo. Después de esa pelota filtrada, mira, le gana entre las dos centrales. Y termina salvándose el equipo de Tigres. Pero le queda mucho a este partido. Ahí está, seguramente un estirón de orejas de Roberto Medina para sus chicas, que están teniendo una gran noche, pero al equipo de los Tuzos ha aparecido. Y Pachuca va por su segundo cambio, así que vamos a ver cuál va a ser ahora. El planteo de Eva Espejo pues no puede ser ni más ni menos que ir a buscar un gol, porque dos, porque es lo que necesitan en este momento. Entonces, se va a producir el segundo cambio, si no me equivoco, de Pachuca. Ya iremos con Michel. Por lo pronto avanza Tigres con Blanca Solís. Está haciendo un control de crack. Ahí está, tocando atrás con Katy, que le pega. El balón va por encima del arco, defendido por Alejandría Godínez. Hoy, compañeros, no sé si ustedes piensan igual que yo, pero Liz Ángeles, como le gusta que la llamen, a Lisbeth Ángeles, no ha tenido tanto contacto con el balón y fue letal el partido pasado. Sí, correcto, no ha aparecido mucho. Y bueno, pues Viridiana, lo decíamos, se fue lesionada. El Pachuca poco a poco va despertando de ese mazazo, ese martillazo de Tigres.
con el 3-0 y con la salida de su goleadora. Ahí está Godínez teniendo el esférico, pidiendo a sus compañeras que vayan al frente, vayan arriba. El equipo de las Tuzas necesita 2 goles en media hora que le queda todavía a esta semifinal de vuelta. 4-3 el global. Tigres está arriba. Por lo pronto hay una falta y un reclamo de Mónica Ocampo, Michelle Saide. Se empieza a calentar nuevamente la segunda mitad. Diego, me parece que va a ser fundamental para ambos equipos mantener la calma. Por un lado, Mónica Ocampo de arrear el equipo, demostrar la experiencia de liderazgo en estos momentos, porque Pachuca ha perdido la chispa y la esencia en el campo, ¿eh? Van a ir seguramente hasta el área en esta pelota para cobrar Carla Nieto. Ahí está el esférico al corazón del área. El despeje de Nayeli Rangel. Sin problema para la banda donde aparece Belén. Despeja a donde sea. Hay que sacar el peligro. Exactamente a los 60, casi 61 minutos. En la cancha del Volcán. Tigres está arriba. 3-0 sobre Tuzas. Regístrate en caliente.mx y recibe de regalo 400 pesos. Y de apuestas 400 pesos. O sea que habrá menos de 3.5 goles en este partido. Cobrarías hasta 1.280 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Vamos contigo, Michelle Saide. Hubo cambio del equipo del Pachuca. Ingresa al terreno de juego Fátima Arellano, 18 años. Ha estado contemplada en la temporada de la apertura 2019 bajo las órdenes de Eva Espejo. Y la sacrificada en estos momentos es Ana Paola López, Diego. Recordar que Ana sale amonestada y en los últimos minutos de la primera mitad no tuvo la mejor actuación. Sí, correcto. Ana Paola, que fue de las más activas, me parece, al frente. Menos en los primeros 30, 35 minutos y sí, después se fue apagando. Por lo pronto hay una falta de Gloria Narváez sobre Belén Cruz. Y Ana López, quien abandonó el terreno de juego, tenía 5 goles en su haber este torneo. Así que una jugadora importante que por ahí, ya por cómo se está manejando el partido y ante la falta, que digo, sé que sonamos insistentes, pero la falta de Viridiana Salazar pues puede mermar, ¿no? Por ahí en el ánimo del grupo, ¿no? El hecho de no saber si está bien, cómo está, es importante, ¿no? Sí, es un mérito. Está dejando en cero al Pachuca. Ahí está Belén Cruz. Dentro del área tiene el cuarto, el disparo fuera. Lo que se acaba de perder Katy Martínez. Le puso medio gol Belén Cruz. Me parece que se precipita Katy Killer. Acá está la jugada. Primero una pelota larga, bien peinada. Katy deja ahí donde aparece Belén. Ahí está Katy dentro del área. Muy cruzado, pasa rozando rasura ese poste derecho. Así es, como dices tú, no tuvo la paciencia, porque la verdad es que el espacio lo tenía como para haber controlado el balón un poco mejor y tratado de hacer el tiro con más tiempo y por ahí un poquito más colocado. Pero bueno, al final de cuentas son incidencias del partido. Ahora un poco más Tigres volcado al frente. Vamos a ver cómo funciona el cambio que mandó Eva Espejo al terreno de juego. Y estoy seguro que no vamos a quedar así. Pachuca necesita 2. Va a arriesgar. Y eso abrirá espacios para que Tigres pueda incluso marcar más anotaciones o que el Pachuca se pueda acercar. Ahí está. Mira qué Katy cerquita. Dispara. Centímetros. 5 o 6 centímetros. No, y al final del día, Diego, faltan más de 25 minutos aún de partido. Entonces todavía hay mucha historia por contar. Sí, se tardó el equipo de las Tuzas en despertar, les decía, desde ese golpe tan duro de recibir el tercero de un autogol. Pero ya ha despertado, ya está en el partido. Ya otra vez vemos un mano a mano y unas Tuzas de lo que mostraron a lo largo de la temporada y lo que mostraron sobre todo en la ida. Un Pachuca que ha sido el único equipo, Michelle, que ha logrado doblegar a Tigres. Y que le ha encontrado la fórmula, Diego. Lo vimos en los primeros 90 minutos de la ida. La verdad es que hoy hablar de las Tuzas no es hablar de que la final esté escrita y de que ningún equipo te deje. Ahí está la pelota peinada. Adelante, Michelle, ya se queda sin problemas Godínez. Yo hoy creo que ambos equipos tienen posibilidades. Sería muy arriesgado hacer un pronóstico de que Tigres ya está prácticamente sentenciado a la gran final. Hoy Pachuca tiene armas para competir y lo demostró en la ida. Ahí está el despeje largo de Ferral. Cristina, que buscaba a Katy. Un poco parecidas, tanto Katy como Blanca Solís. Son un poco más alta Blanca.
traen el mismo chongo, ¿no? Sí. Blanca y acá, a la distancia, yo sé que a veces muchos nos critican y creen que uno no conoce a las jugadoras, pero cuando está uno a la distancia, la mayoría salen a jugar con una cola de caballo, entonces a veces es complicado. Ahí está Ocampo, entre tres es muy difícil. El despeje de Selene Cortés, que queda en media cancha, y una falta que está marcando Priscila Pérez ante el reclamo del Volcán Universitario. Y fíjate, en casi todas las faltas que se están cobrando, está participando Mónica Ocampo como buena referente de este equipo. Sí, la capitana es la que está sacando la casta y el pecho por estas tuzas del Pachuca. Está recibiendo las faltas. Y está siendo insistente Mónica Ocampo, que tuvo ese mano a mano y perdonó. Esa experiencia también te la da ya todos los minutos jugados, ¿no, Diego? Vamos a ver el disparo. ¡Atrás otra vez! ¡Ofelia Solís, que se está convirtiendo en héroe! Lleva tres impresionantes. Ahí está el derechazo. El disparo, esto iba a gol. Y fantástico, la portera de Tigres manda tiro de esquina en el disparo de Fierro. Corner, punta de la izquierda. Viene el centro. El despeje defensivo todavía. La pelota queda viva. Ahí está la recién ingresada sacando el centro peligroso. Se escapa, nadie lo pudo rematar. Fátima Arellano sacó un balón muy peligroso. Pero bueno, insistimos, el equipo de las Tuzas, al menos en estos momentos, está cayendo con la cara al sol. Ahí está la repetición, mira qué balón saca. Hoy ya, me parece que ya después de este y las otras dos anteriores, siendo ya factor en el partido. Y como tú lo mencionas, yo creo que al final de los partidos siempre se agradece que todos los equipos se brinden al máximo y que no den ningún balón por perdido, Diego, y se brinden hasta el último minuto. Sensacional hasta el momento la portera de Tigres, Ofelia Solís. A lo mejor algo hasta que se nos hace extraño en este estadio universitario, cuando normalmente las que brillan son las porteras visitantes, pero hoy apareciendo la ofensiva y la portera. Este torneo tuvimos actuaciones espectaculares de porteras. Incluso, bueno, yo lo comentaba, Alejandría Godínez, para mí el partido anterior tuvo un gran partido. Ahí está Tigres tocando el esférico por el sector de la izquierda y empiezan los soles. Después hay una falta, no, dicen que es balón para el Pachuca, aunque está ahí caída Selene Cortés. Se duele bastante, Michelle. Se duele muchísimo. Vamos a esperar a ver si van a entrar las asistencias médicas. Empieza a calentarse la gente, empiezan los ecos en el estadio universitario. Diego, la verdad es que la taquilla de esta noche fue sensacional. Prácticamente la primera esfera del panorama del estadio universitario está a reventar. Está muy bien el llamado de la gente. Y sobre todo, me parece que eso también hay que ponerlo en la ecuación. Eso ha sido factor. De esas veces que dices, déjame, le pego a este que me está pisando la pelota, me está haciendo ver mal con todo el público. Y es que Selene se empezó a agrandar y a mostrar sus dotes de técnica individual, ¿no? De un lado para otro, haciéndole la faena a Delfina Santillán. Y es un recurso, Diego. Al final de cuentas, Tigres lo que tiene que buscar, si no va a ir por el cuarto, es tratar de tener la posición del balón y hacer lo que decíamos que tenía que hacer Pachuca en el primer tiempo. Buscar que se fastidien, que se frustren y tratar de encasillarlas en ese juego que a Pachuca le funcionó muy bien los primeros minutos del primer tiempo porque tenían el marcador a su favor. Ahora hay una falta de Mónica Ocampo sobre Greta Espinosa, clara, una falta clara. Y ahí está el reclamo, ¿no? Y empieza obviamente la desesperación, aunque insistimos, queda mucho tiempo. Estamos en exactamente la mitad de este segundo lapso. 69 minutos. Para ubicarlo usted, Tigres está ganando 4-3 en el global. Pachuca necesita dos goles para poder avanzar a la gran final. Si no, Tigres estaría ahí instalado hace un año, Michel. Dolió muchísimo cómo a Tigres se le fue el bicampeonato, a todo este público que esperaba ese bicampeonato, y parece que se vuelve a asomar esa posibilidad de llegar a una final y buscar ese bicampeonato.
Miren, en la apertura 2017 lo hacen las Chivas Rayadas del Guadalajara, en el 2018 en el clausura lo hace Tigres, ganándole a las Rayadas del Monterrey. Se le va, como bien dices tú, contra las Águilas del América, pero hoy tiene la oportunidad de tener en su bolsillo un bicampeonato y además esa gran oportunidad de tener la rivalidad de tu casa, ¿no? El enfrentarte a las Rayadas del Monterrey, que si el día de mañana logran consolidar el marcador que tienen de momento, estarían también en la ronda de la final. Imagínate, sería la tercera final regia femenil. Sin duda dos potencias, Tigres y Rayadas. Pero por lo pronto el Pachuca tiene 20 minutos más para buscarle dar vuelta a esto. Allá van las Tigres con Jackie Ovalle. Se quita una, se quita otra. Jackie intenta sacar el centro, el balón es rebotado y llega a los dominios de Alejandría Godínez. El marcador está 3-0 en esta vuelta de la gran semifinal, Tigres sobre el Pachuca. Este lunes en Versus, Francisco Javier González nos pone mano a mano con los grandes personajes que buscarán dar la sorpresa en la liguilla. A las 10 de la noche en UDN Versus. Va el balón, es bastante largo y lo está buscando Jackie Ovalle, saca el centro, tiene en el cuarto Blanca Solís, no pudo hacer un buen control Blanca. Al final de cuentas, ahora sí tiene el esférico, ya fuera de zona de peligro, toca atrás con Belén, el centro de Belén, el esférico le queda a Zuli, el balón es rebotado, lo vuelve a tener Ovalle, Ovalle barría, intentaba recuperar, pero ahora son el equipo de las Tuzas. Y allá va Pachuca con banderas desplegadas con Carla Nieto. Cruzan la media cancha, tocaban hacia el frente con Ocampo. Ahí está la capitana, se da toda la vuelta. La jugadora del corazón de estas Tuzas que están cayendo en este partido de vuelta. 3-0. El balón no puede ser bien controlado por Gloria Narváez. Así es que se va el esférico. Ahí está Blanca, como que intentó disparar de primera, Gaby. Se le escapó. Sí, le queda un poco mal la pelota por ahí. Pareciera que tenía la intención de bajarla o de pegarla de primera intención, pero le botó un poquito mal la pelota. Eva Espejo ya, yo creo, pensando cuál es el próximo cambio que puede hacer, está en constante comunicación con su auxiliar, Ana González, yo creo planeando lo que puede ser el último cambio o el último as bajo la manga que pueda tener el equipo de las Tuzas. Y se calientan los ánimos, Michelle Saide. Katy Martínez, que va a decir tranquila, tranquila, porque ya desde la primera instancia veíamos cómo Priscila Pérez le decía a Katy que calmara los ánimos, y me parece que esa es la fricción natural que se está originando por parte de Pachuca, jugadoras que están un poco nerviosas o un poco desesperadas por el marcador que tienen en contra, y por otro lado Katy Martínez, que en las últimas opciones de gol no ha sido partícipe. Ahí está un par de empujoncitos, no pasó a mayores. Zuli Mercado dejando en corto con Ovalle, otra vez con Zuli. Tigres femenil está consiguiendo hasta el momento el pase a la gran final. Le ha dado la vuelta un 3-1 con el que llegó una mochila muy pesada, parecía, con el que llegaban de la Bella Irosa. Un tiro centro de Belén Cruz, que controla bastante bien Alejandría Godínez. La salida del Pachuca por derecha, ahí estaba Santellán. Ahora buscaban a Fátima Arellano, pero se cruza muy bien la saga felina. Sale con banderas desplegadas. Era Greta Espinosa, le cometen una falta. Ha tenido 3 o 4 oportunidades Greta de hoy mostrarnos sus dotes ofensivos. Salir y avanzar metros con balón controlado, algo que no es tan común en ver en la 4 de Tigres, Gaby. Y la molestia, Mitch, de Roberto Medina, le está señalando a la cuarta árbitra que es una falta tras otra, tras otra, tras otra. Está muy molesto el entrenador de las felinas. Es que me parece que el partido ha estado ya muy trabado, ¿no? Se ha dejado pasar una situación en donde por minutos vemos que el balón fluye y luego viene una infracción, y seguido es otra infracción, y eso te puede generar peores consecuencias. Ya tuvimos dos jugadoras muy gravemente lesionadas. La pelota está en el área, el centro, nadie puede rematar, se hablan bien entre la portera Godínez y la defensora Sumiko Gutiérrez, y entonces será un saque de meta. Ya lo decías tú, Gaby, está preparando el tercer cambio
el equipo del Pachuca. Creo que ya se ha tardado, tenía mucho tiempo. Ellos tienen que arriesgar sí o sí, insisto. Para el Pachuca es lo mismo recibir el cuarto gol. Ellos van por dos. Yo creo, digo, desde aquí afuera obviamente es muy fácil opinar, ¿no? Pero creo que Eva Espejo tenía como la duda entre qué jugadora de las que tenía en su banca utilizar. Estuvo intercambiando varios puntos de vista ahí con su auxiliar, con Ana González. Y bueno, deciden que el cambio sea por Blanqui Serrano. Vamos a esperar a Mitch que nos comente quién es la que va a salir. Acabamos de ver, Michelle, una jugada muy extraña. Pareciera que la defensa del Pachuca estaba esperando a Katy Martínez en esta oportunidad. Es Diana Monroy, es la misma jugadora que tiró el golpe por aquí, por esta banda, y ya las habían reconvenido a las dos. Yo no entiendo por qué tenía todo el balón controlado, esperó a que le llegara Katy Martínez y después termina dando esta patada. Se lleva la tarjeta amarilla, correcta para Diana Monroy. Es que eso es lo que yo te decía, Diego, si no calman las aguas con una tarjeta amarilla en este partido, claro, se van a seguir ocasionando lesiones. Y ojo, cualquiera de los dos equipos que avance a la gran final, en el caso de Pachuca, una jugadora importante menos, y en el caso de Tigres, la lesión de María Elizondo. Ahora, eso tiene que venir de la banca. Esto le beneficia a Tigres, o sea, que pasa el tiempo, Tigres va ganando. Claro, por supuesto. Pero yo creo, Diego, a veces también en tu desesperación y en tu frustración, que más en realidad esta era una falta innecesaria. Le puedes estar regalando hasta el equipo rival una opción de gol, sobre todo balón parado, que es como han caído los goles de Tigres. Entonces, por ahí le faltó un poquito tener cabeza fría a Diana Monroy. Los tres goles han caído así. Puede venir el cuarto. Centro. Cerrado. La pelota queda ahí. Termina en un tiro de esquina porque alcanzó a desviar Alejandría Godínez. Jugadas como estas, en el primer tiempo, si bien recuerdan, comentábamos exactamente lo mismo, pero que la que se enganchó fue Lisbedo Valle. Y aquí fue al revés. Ahora, obviamente, como cambiaron los papeles, esto es lo que se presenta. Centro ahora con va hacia afuera, segundo palo, el remate que no alcanza a llegar por Greta Espinosa. Hace piernas Greta, se ve muy rápida Greta Espinosa. Pisa el balón, se quita una, toca atrás, el centro de Belén al corazón del área, intentan una chilena, queda la pelota para Ovalle, le pega, ¡gol! ¡Gol! Fuera de lugar, algo está pasando, algo está diciendo la árbitra Priscila Pérez, y está anulando este gol Michelle Saide. Me parece muy extraña la decisión, a ver si ustedes lo podrán tener de cerca. Era un gol que a la distancia se veía que era un gol regular por parte del equipo felino. Priscila tiene una opinión diferida a nosotros. Juego reclama peligroso. Muchísimo Blanca Solís, y ella es la jugadora que en estos momentos ocasiona que el gol no sea tomado en cuenta. Y te platico también, en estos momentos, Diego, sale del terreno de juego Delfina Santellán con el dorsal número 33, y la jugadora que ingresa al terreno de juego con el número 14 es Blanqui Denise Serrano, jugadora que es muy joven y jugadora que tiene gol también con las Osas del Pachuca. Creemos nosotros que marcó jugada peligrosa porque no hubo otro contacto, no hubo fuera de lugar, no hubo la de acá arriba se la marcó a Blanca Solís. Entonces debe de haber sido juego peligroso. Bueno, bastante quisquilloso, ¿eh? Digo, no molesta a la gente también. Me parece muy extraño, por eso yo lo rebotaba con ustedes, porque a mí me pareciera que sí era el 4-0 de Tigres. Habrá que ver alguna otra toma. Ya la tendremos, porque sí, me deja la duda. Yo vi que sí, es un intento en chilena, pero no sé si alcanza a haber ahí algún contacto para marcación. Bueno, por lo pronto nos quedamos con el grito de gol ahogado y seguimos 3-0. Ya había hecho una gran definición después Jackie Ovalle, que le quedó el esférico de frente para prenderla de zurda. Por ahí, zona de por ahí se nos hace un poco raro porque se tarda en marcar el juego peligroso. La pelota va a terminar en esos momentos en un saque de meta. Estamos llegando ya a la parte final de este partido. Tigres ganando 4-3 en el global. Esta es la imagen, ahí está. La verdad, yo no veo el juego peligroso. La jugadora con el dorsal 33 es quien agacha la cabeza, y ya tenía la pierna de Blanca Solís, ya estaba en el aire. Pero bueno, al final de cuentas es como la jugada en el primer tiempo que me mencionaban que era penal a favor de Tigres para Katy. 79 minutos, 3-0, sigue ganando Tigres. Amigos, este año Raúl Jiménez se sumó a la campaña de Teletón y donó una playera autografiada.
quieren participar para llevártela, entren ahora a alcanciadigitalteletón.mx, donde podrán encontrar todos los detalles. Ya me estoy saboreando la gran final en esta cancha. Si esta semifinal es un espectáculo total, el Estadio Universitario, imagínense la final contra el América o contra Rayadas en el Clásico Regio, porque parece que Tigres está sellando esta noche. Si así fuera, Diego, si así fuera y fuera el caso de que fuera América la final, se realizaría aquí porque Tigres pasó segunda en la tabla. Y si fuera contra Rayadas, nuevamente la final sería en el Estadio de Rayadas. Les tengo una buena noticia, compañeros. La semana pasada tuvimos aquí, para ser exactos, el domingo pasado contra Xolas, 25,000 aficionados. Hoy hemos rebasado la cifra de más de 33,000 aficionados esta noche. La verdad, 33,000, impresionante. Me encanta, porque toda la gente se merece el espectáculo que está viendo el día de hoy. No solo hablando del equipo Tigres, sino también del equipo de Pachuca, que ha tenido un gran, gran torneo. Correcto, y que hoy en el momento del partido, tuvo dos manos a manos que los pudieron haber metido todavía más en el encuentro. Y ya siguen buscando dos tantos. Por lo pronto Tigre saca el centro a segundo palo. Ahí está el despeje defensivo. Buscan a Fátima Arellano. Las que entraron de cambio, tanto Fátima Arellano como Gloria Narváez, no han podido tener tampoco mucha opción con la pelota al frente. Tigres tiene el cuarto, ahí está el cuarto, el disparo, ¡gol! Pero con poco ángulo, y Katy mete el 4-0, y todo indica que Tigres estará en la gran final. ¿Y sabes qué, Diego, Mitch? No sé si estarán de acuerdo conmigo. Gol por la salud. Con este gol apoyamos con 40 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Comentaba Diego Katy, justo veía a Katy celebrar el gol, Diego Mitch, lo importante que fue el cambio, así como hemos criticado también algunas decisiones de Roberto Medina. Me parece que hoy el arrancar con Nayeli Rangel de titular, el entrar Blanca Solís ante la lesión de Fernanda Elizondo, le han funcionado, y así como lo hemos criticado, hoy me parece que también es un buen momento para decir que fueron buenas las decisiones, aunque en un principio estábamos medio dudosos de que fueran a surtir efecto. Hoy el marcador le da toda la razón al técnico felino. Pasándole por encima. Una aplanadora hoy Tigres Femenil, 4-0 sobre el Pachuca, que bueno, es cierto, la emoción, el gol y todo, ahí siguen buscando dos, ¿eh? O sea, si esto queda 4-2, pasaría Pachuca, pero anímicamente sí te pega muchísimo ver el marcador 4-0. Y ahí está el aplauso para Katy Martínez, que sale de cambio, Mitch. Katy Martínez, la sacrificada en esos últimos momentos. Me parece que el aplauso es para reconocer, sin muy justo, que hace esta jugadora con un doblete que tiene esta noche. Sensacional, Katy Martínez, 10 anotaciones en fase de liguilla. Es una goleadora nata en la Liga Mexicana. Y ahora entra de relevo Natalia Gómez Junco, que tendrá minutos en esta recta final del partido. La goleadora histórica de este equipo, no olvidemos que ya está en los libros dorados de la historia de este club. Ahí está Natalia Gómez Junco entonces en la cancha, y se fue Katy Martínez con un doblete esta noche. 83 minutos, marcador global 5-3, Tigres sobre las Tuzas, que todavía tienen algunos minutos de vida en este apertura 2019. Yo, ¿sabes qué siento, Diego? Que más que no le hayan funcionado los cambios a Eva Espejo, siento que lo que mermó principalmente, y no sé si estén ustedes de acuerdo también, obviamente todos los puntos de vista son válidos, fue más que nada como el bajón anímico que dio la salida de Viri Salazar. Mira esta jugada, saca el centro, Jackie Ovalle estaba haciendo la de lujo, se quitó a una, se quitó a otra, buscó el centro y termina rebotado, y será un tiro de esquina.
Sí, correcto, Gaby. Es muy duro que se haya ido tu goleadora. Pero bueno, ya iban 2-0. Claro, pero digo, un 2-0 es mucho más manejable que el que... Claro. Correcto. Sí, en el segundo lapso sí tuvieron 3 jugadas. Sí, recordemos 3 grandes atajadas de Ofe Solís. Ahorita la historia sería diferente si ella no hubiera tenido una buena noche. También hay que recalcarlo. Ahí está Pachuca avanzando a toda velocidad. Lo está haciendo Denise Serrano, recién ingresada. Se da toda la vuelta Denise. Centro dentro del área. La tiene el disparo de zurda Mónica Ocampo. Se desesperó, sintió que ya tenía la marca pegada. Cuando pudo haber aguantado un tiempo y sacó un conejito ahí para Ofelia Solís, Michelle Zaide. Ya es muy difícil para el equipo de Pachuca. Me parece que anímicamente ha estado muy mermado. Las decisiones de Eva Espejo no le han funcionado como ellos hubieran querido y se está haciendo notar en el campo. El mérito de Katy Martínez es buscar esa pelota, provocar el error entre la defensa y la portera y después definir. 4-0. Va a venir, Diego, el último cambio por parte de Roberto Medina. La jugadora número 23, Paulina Solís, ingresará al terreno de juego. Ahorita te platico por quién. Perfecto. Entonces habrá minutos para Paulina. Y ya que hace un momento mencionábamos lo de la otra semifinal, que seguramente, y les mandamos un saludo para toda la concentración del América, toda la concentración de las Rayadas, que seguramente están siguiendo este partido, observando pues, la que puede ser su rival, que en este caso será Tigres. A falta de 4 minutos y el agregado. Diego, será Paulina Solís quien ingresa al terreno de juego, relevando a Selene Cortés. Ahí está, es el último cambio, ¿verdad, Mitch? El último cambio, Gaby. Mujer por mujer, te digo, porque en el varonil se dice hombre por hombre. Esto es mujer por mujer, misma posición. Entra Paulina, lateral izquierda. Darle algo de minutos. Yo cada noche me quedo con ganas de ver a Jaramillo, pero ya me resigné, Gaby. Lo pedimos en la jornada 2, Diego. Ya en la semifinal ya no nos escucharon. No, bueno, pero en Xolos tuvo más minutos también de participación. Teniendo un plantel tan vasto, me parece que es a veces difícil, ¿no? Decidir quién entra por cuál. Jugada peligrosa, el disparo de zurda. Que va por arriba. Lo que acaba de perdonar el Pachuca al 87 y seguimos 4-0 ganando Tigres. Regístrate en caliente.mx y recibe de regalo 400 pesos. Si apuestas 400 pesos a que habrá más de 4.5 goles en este partido, cobrarías hasta 1.160 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ahí están las felinas teniendo el esférico, buscando hacia el frente a Blanca Solís. Se cruza muy bien la saga del Pachuca, los Tuzos, con Diana Monroy que iba hacia el frente. Ahora es Madrid, tiene el esférico en media cancha. Avanza a toda velocidad el equipo de las Tuzas. Buscan hacia el frente Arellano. Abre con Arbaez. Va a venir el centro, sale Blanca Solís. Después hay un choque muy duro. Y las dos van a ser atendidas seguramente, Michelle, en esta jugada llena de fuerza. Ofelia Solís, que sin duda alguna estaba haciendo la labor que tiene que hacer para ir a recuperar el balón, para no generar una jugada de peligro. Y en ese choque tiene una lesión importante y hay que recordar que ya había estado tirada en el campo porque tuvo una lesión en el abdomen cuando pierde la respiración. Y parece entonces, que cae del mismo costado. Sí, y las dos terminan bastante maltratadas. También la chica de las Tuzas del Pachuca. Va a ser difícil encontrar quién va a ser la figura de este partido porque tanto Katy Martínez con su doblete, Yaqui Ovalle, como siempre, teniendo un gran partido. Lo de Nayeli Rangel marcando el 2-0. Nayeli Rangel, me parece, no sé si estén de acuerdo conmigo, que tiene una noche perfecta porque la recuperación que generó y la solidez en el medio campo hay que tomarlo en cuenta también para que Tigres tenga este resultado. Sí, y bueno, el que abrió lo más difícil, que era el primer gol, esa llave. La genialidad de María Fernanda Elizondo. Aparte, si bien recuerdan ustedes, compañeros, en el campeonato pasado Naye se queda fuera. También por estas instancias más o menos. Entonces, cuando se lesiona el partido anterior contra Xolas, fue como un foco rojo
de que pudo pensar que se iba a perder nuevamente también participar en estas instancias finales. Así que suponemos que lo está disfrutando y que está jugando como la gente sabe. Aparte, festejó el gol de tal manera, digo, los que somos de aquí de Monterrey sabemos que ella es hincha del equipo varonil, pero de las de hueso colorado. Entonces, probablemente lo sienta más por eso. Allá va Tigres, busca el quinto, avanzando a toda velocidad. Ahora sí no pudo Jackie Ovalle y llegó el esférico para Godínez. En cualquier momento observamos la pizarra para ver cuánto se va a agregar a este duelo. Recordando para todo Estados Unidos, para todo México, mandándoles un saludo y un abrazo. Gracias. 4 minutos, Diego. 4 minutos. Gracias por seguir esta transmisión a través de TUDN, el fútbol femenil, que está llegando a su parte final en esta apertura. Aprovechando, Diego, hubo gente que nos siguió durante todo el torneo. Muchos saludos a Yamil Rodríguez, a la familia Jorge de la Rosa Hernández, a Willy Gaucín. Hubo muchísima gente que estuvo al pendiente del equipo felino y de todos los equipos que vinieron a participar en este torneo, que con el cambio de formato fueron diferentes a los de los torneos anteriores. Y creo, insisto, en que este cambio de formato fue muchísimo mejor y para el espectador aún más. Recordando que después tenemos el partido que cierra también en el varonil el torneo regular. Los Bravos de Ciudad Juárez ante los Tigres del Tuca. Y ya tendremos también la liguilla en el fútbol varonil. Y acá a esperar mañana, que es el partido de vuelta en el Gigante de Acero. Las Rayadas 2, América 2. Sí, también se presenta como un gran partido, ¿eh? Traen la ventaja las de Rayadas por 2 goles de visitante y la posición en la tabla. Entonces pinta, como lo habíamos dicho desde hace unos 2 meses que pintaba para final regia. Sigue pintando, pero jamás den por muerto al América. Ojalá y se hayan podido. Bueno, sé que la jugadora del América, y les ofrezco una disculpa porque no recuerdo el nombre, la iban a intervenir, se fracturó la nariz el partido pasado. Entonces, si está al pendiente, le mandamos una muy, muy pronta y buena recuperación. Y también estaba Aguas, la jugadora de Rayadas, también como con el golpe. También había tenido que salir para recibir atención médica y no pudo volver. Así que, bueno, todas las jugadoras que por morir en la lucha quedan lastimadas o que incluso terminan en quirófano, como el caso de esta chica del América, esperamos que se recuperen pronto. En este caso, María Fernanda Elizondo y Viri Salazar también. Pelota larga buscando a Jackie Ovalle. Sale muy bien Alejandría Godínez y se queda con el esférico. El equipo de las Tuzas se está quedando eliminado de este torneo. Hoy, Diego, así como hemos cuestionado decisiones técnicas de Roberto Medina a lo largo de la temporada, hay que también aplaudir la labor y la reacción que tuvo para presentar este partido. Correcto, el mérito ya lo señalaba también Gaby. Ahí les agradezco. Mira, Zulma Hernández es la jugadora del América, esperemos que se recupere pronto. Sí, yo lo comentaba, Mitch, hemos sido muy críticos con Roberto Medina y hoy la verdad es que los cambios que hizo le funcionaron. Y es para aplaudírselo también. También es de grande reconocer, ¿no? Ya en este tiempo de compensación el partido está definido. La noticia bomba internacional que les tengo. Jackie Ovalle. Jackie Ovalle está siendo tentada, más que tentada. Está a punto de firmar con el Houston Dash. Imagínate. Vamos a ver qué pasa. Por ahora ya está estudiando inglés. Imagínate qué baja sería para Tigres si se va Jackie Ovalle, pero qué grandeza para ella. Un gran paso le hice a los Estados Unidos. Saben que aquí me están preguntando mucho por Fer Elizondo. Hasta donde sé, Mitch, no hay ningún parte médico todavía de cómo está Fer, ¿verdad? Todavía no se tiene la resolución. Lo único que te puedo anticipar es que fue un duro golpe en la cabeza cuando ella participa en la primera anotación con chilena. Siento que tú ya lo sabías, Gaby, no lo querías soltar. No, pues hasta que no firme. Pero a ver, de firmar sería buenísimo, Diego, la verdad. Por supuesto. Hoy la liga ha tomado credibilidad, ha tomado poder, gracias al esfuerzo de muchas personas involucradas. Y esto es la vitrina, ¿no? El resultado de jugadoras como Jackie Ovalle, que juegan muy bien al fútbol, que son figuras dentro de la Liga Mexicana como proyecto, y que vayan a otros países a hacer valer también su condición. Aparte, Mitch, lo comentamos ese día del partido, que sería buenísimo que se hiciera una liga o una copa donde pudieran participar equipos internacionales y equipos de nuestra liga, porque era una vitrina para las jugadoras que estén aquí. Entonces, si es así, es una muy buena oportunidad para ella, ¿no? Aunque evidentemente el equipo de las felinas lo va a resentir y la van a extrañar. Este puede ser el gol de la honra para las Tuzas. Viene el disparo. ¡Cerca!
Se salvó Tigres y terminó el partido. 4-0, 5-3 en el global. Tigres está en la gran final de este Apertura 2019. Estará esperando rival las Rayadas o las Águilas del América. Gracias por estar con nosotros en TUDN.